Buongiorno. Hola, buenas tardes. Hello, welcome, bienvenidos. Welcome to my lovely stream. Bienvenidos, muchachos. ¿Quién quiere que esté viendo esto? Háblame. Pues, ¿qué hacemos? Pues vamos a echar putazos, ¿no? Luego, luego. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah, caray, se ve negro. ¿Por qué se ve negro? Ay, es que tengo esta prenda. Creo que metí la pata bien, cabrón. Ay. No, se ve negrito. Thank you.
Ahí está. Hazme chines. Vamos a jugar hoy con musiquita del juego. Listo. Listo. Vamos de lleno. Está muy bajita la música del juego para mí. A ver. Esta es la base. Si esta está muy fuerte, está muy bajita. Está algo bajita. A ver. Ahí está. Muy bien. Me hago para enfrente. Vamos a pelear. Vamos a la batalla. Vamos a pelear. No. Este es el equipo. This is the team. Ah, mira, vamos a tener la de mostaza 2. Peony. La de Peony está chida, creo que es la que me gusta. A ver, ahorita vamos. Vamos a ver cuál es. Y si es la que yo creo. Ah, muy bien. Noticias del mundo Pokémon. Veamos. Noticias del mundo Pokémon. La temporada 8 comenzó. Ah, mira, aquí está Celebi. Vamos a ver Celebi. Va a haber un evento de Pokémon Go del equipo Rocket. Los resultados ya están. Pokémon vendió 20 millones de unidades. Wow. A ver, este es un equipo de Yveltal. Un Yveltal equipo. Al cual somos muy fuertes contra. Vamos a. Lo más probable es que tenga póliza de garantía. Así que vamos a meter al Sableye. Junto con el Calyrex. Junto con Caballito, Caballito. Vamos a necesitar a Rilla. Boom, boom, boom. No, espérate. Este fuego no mejora el Landorus. Va, Landorus. Y. No, porque tiene mamucito. El abum está bien porque también se pasa por los cuernos del triunfo este. Y con un shifusita. A ver, vamos a ver qué tal nos va. Se me figura una buena combinación. Vamos a ver. Tal. Vamos a ver si me sale. Vamos a ver si nos sale. La verdad está muy, muy abajito. Y Petal es tan hermoso. Yo no tengo uno. Todavía no he podido encontrar uno. Y la vez que encontré uno, estaba jugando con un amigo y él no, no. Y Petal no está chido. Chintrolo, se activó la póliza.
Nos activamos las pólizas mutuamente. Vamos a quemar a Mamucito. Glacier Lens afecta a los dos. Ah, no me había fijado. Va. Ah, Sucker Punch. ¡Ah! ¡Me mató! Me mató de un Sucker Punch. Atrevido. Ay, Dios, es que estoy aprendiendo todavía esto de la meta. Como a muchos Pokémon, por ejemplo, ay, Betal, yo la verdad no lo vi, no ubico bien su moveset. Entonces, pues me es difícil. Siento que la quemación se le hubiera quemado a Ivetal. Pudiera haberme dado algún beneficio, menos ataque. Ay, es tipo volador y le puse enfrente al de este. Oh, cielos, moriré. ¿Cuál es la velocidad de Ivetal? A ver. ¿No somos más lentos? Nos alcanzamos a... Creo que es físico. Creo que me va a partir la madre bien sabroso, mira. La velocidad máxima tiene 166. Justo arribita. Muy desconectados a mis Pokémon. A ver. ¿Qué equipos qué hacer? Al final no lo pudimos quemar, ¿verdad? No, pues no. Creo que Sableye no la está armando como esperaba. Hola, Patatama. Aquí viendo cómo Sableye no sirve para nada. ¿Por qué no sirve? ¿Y tú cómo estás?
Metrónomo, ¿qué es metrónomo? Porque no sabía. Pero si me explicas, con mucho gusto vengo que a ver, vamos a ver. ¿Dónde está mi aquí? A ver, Sableye. Metrónomo. Y es estado. Interesante. Y bromista le da prioridad. Eso me gusta. A ver. Vamos a checar que metrónomo no sea sorpresa. A ver, esperemos metrónomo. ¿Cómo aprende metrónomo Sableye? Sableye lo aprende a ITM, ok. Jalo. Problema es la suerte. Pues igual y jala. Antes de descartarlo completamente. Antes de descartarlo completamente, le damos un intento. Oblivion Wing. Oh, qué putazo. Ay, ¿se cura? Órale. Pues igual el aja. Ay, pues, jala. Quise decir jala. A ver, vamos a verlo, ¿por qué no? Jalo. No tengo nada que perder. No quiero pelear en la ranqueada. Vamos a darle metrónomo. Vamos a quitarle trick y le vamos a dar metrónomo. A ver, vamos a ver. ¿Metrónomo no afecta a fantasmas? Sabe. Veremos. Vamos a ver. ¿Y si le quito este el nombre así? Porque la verdad no. Vamos a mejor ponerle... VGC. Ay, ay, ay. Ay, es que como cuando todo empieza, me siento algo perdido. Vamos a calar lo que tenía originalmente en mente. Que era básicamente el mismo equipo que tenía. Punta de pajarito acá. Voy a terminar con el azul pest. Ahí está. Va.
Vamos a escalarlo así. Anoche no podía ni dormir por querer batallar. Y he andado de chinga y apenas empecé ahorita. ¿Cómo ves? Guardamos por si acaso y vamos a la batalla. Ay, 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 qué cosas. Ay, 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 qué arregles, man. Ay, 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 me partirá la madre. No les enseño mis secretos. Vamos a ver. Último intento a sable a ella. Si no, mejor me agarro un... Ah, la bestia tienen dos. No me fijé. Pequeño detalle. Upsi. Upsi. Quedamos de rabón. A la bestia no he visto venir. Upsi. Le podríamos dar un Miracle Seed. Life Orb, fíjate. Vamos a darle el Life Orb a Lantrus. De hecho, se me dijeron la otra vez. Fíjate, me dijeron eso y no tomé nota y ahora ya no me acordaba. Al Tapu. A Tapu, la bestia tiene las mismas. Magnet. ¿Qué es el Electric? Sí. Electric Sin. Bájalo. Voy a ponerlas por nombre porque no sé dónde estén. Electric Sin, aquí está. Ah, mira, tengo una. Exactamente la que necesito. Gracias. Muchísimas gracias. Ahí está, ¿no? Ahí está. Vamos a ver. Sand, no te voy a mentir, pero mi equipo sí mata a Sassian. ¿Qué decías que era? Se me olvida cada vez. Te tengo que andar pregunte y pregunte. A ver. ¿Cómo decías? ¿Con qué lo matas? Con el Torkoal, ¿no? Creo que lo matas con el Torkoal. Es que tienes mucho tipo de tier. Sí, el Gastrodon. Y a ver, pasa. Es con el Reshiram, ¿verdad? Con Reshiram de Turbo Blaze. Ajá, Reshiram y Torkoal. Es que sí, le das en la debilidad. Yo nada más. Este equipo es porque quería usar a Calyrex. La verdad. Es, nada más es eso. Es puro pinche capricho mío queriendo usar a Calyrex. Aguanta. Va, no solo describí mi Torkoal aguanta Venomous Blade. 51 es en la vida. Oye, qué bien. Tengo el emote perfecto para eso. Jejeje.
A la bestia. Es que sí, fíjate, yo no tengo un Torkoal. Ayer me la pasé subiendo otras cosas. Tengo un Indeedee, eso es lo que sí me conseguí ayer. Lo que no tengo es un Torkoal. Y estoy empezando a considerar el tenerlo. Pero tenía yo de capricho que quería a huevo usar a mi caballito de hielo. Entonces pues aquí estamos partiéndonos la madre, ¿verdad? Nadie me está forzando. Completamente. Aquí está. La seguición. Ese globito me da miedo. Ok. Eject button. Ahí va a meter a alguien más. Va a meter al Rayquaza. No, al incinerador. ¡Ay! El Rayquaza hubiera estado bien sabroso, pero se lo hubiera matado de un putas. Ay, eso sí. Es que sí enoja cuando... cuando se comen tus ataques. Airlock. El clima desapareció. Es que tienes una muy buena estrategia. Me la has dicho varias veces, pero yo todavía no me la aprendo bien porque, pues, soy yo. Pero me sorprende que no llegues tan lejos. Tienes todo para llegar lejos y ser grande. Me nota el bigotito. No me rasgué, pensé que no se veía y sí se me nota. Parezco Cantinflas. Calidez protege en Psyche Terrenal. Sí. A la bestia. A la bestia. Se le van a dejar ir contra el pobre Calidez. Ay, pero no me va a matar. Ay, pero sí me va a matar porque esta cosa va a crear tormenta de arena y voy a valer madre. Ay, papá, me voy a morir. Ah, no me pegó. Alright. Alright. Vamos a hacer una última Glacier Lens. Invivi. Fíjate que nunca me di cuenta. Hasta ahorita. Que la verga. Se los echó a los dos.
¡Wey! ¡No mames! Imagínate el coraje de este compa. Y ya le pegó ahora sí. Y se muere. Y el Android es así como de, wey, ¿qué pasó? Ay, no me deja ver qué queda. A ver. Vamos a meter al sable ahí. No, nada más le queda el incinerador. Mascuaque y metrónomo. A ver. Es protected for psychic terrain. ¿Qué? ¿Por qué lo protegió el campo? A ver. Pero ¿por qué el Psychic Terrain lo protege? A ver, explícame. Explíqueme que no entendí. Metrónomo hacer estado de ser prioridad. La prioridad sí. Eso sí, sí lo agarré. Por eso fue primero. Pero lo del campo, la interacción que tuvo con el campo, eso fue donde la marrana tuvo ese rabo. Eso sí fue lo que ya no entendí. Sigue siendo prioridad. Impide prioridad. Pero, o sea, el detalle es de por qué no pasa nada. O sea, sí tiene prioridad. Pero evita que hagas los movimientos con prioridad. Que más bien creo que no te estén entendiendo lo que me estás queriendo decir. Pero prevente a los Pokémon. O sea, prevente usar tipos de tipo prioridad, ok. Impide a los de prioridad. Ah, ya, era eso, ya. No, pues qué lata. What a track.
What a track. Muy bien, bueno, pues ya aprendimos eso. Continuemos. Es que, güey, es un chingo de cosas que tiene uno que tener en mente. Es fácil para unas gentes, pero no para mí. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Viento en popa. Ánimo. La vida sigue. A la bestia. Ay, mi primer kiroge. El racho me va a hacer parir chayotes. Pinche racho joto. Ay, 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 ay. Ay, la jalela. Va, pues mira, es el equipo. A ver, quiero calar algo. No sé si estás perdido. Ya sé, pues digo, si voy a estar perdido, si me van a partir la madre, al menos voy a aprovechar y voy a calar algo. Si jala, bueno, si no, pues ni modo. Raichu con Celestela. A ver. A la bestia. Estoy muy callado, pero estoy muy concentrado. Ay, se me olvida.
Se me olvida que a veces tengo que hablar. Sigue subiéndose la defensa. Bien, excelente. Excelente, excelente. No olvides hablarse. Ay. Bien. Muy bien, a ver qué va, a quién va a sacar. Al Indeedy. In the madre. Tiene una Psychic Seed. Muy bien. Ay, no creo que el Latrus resista esta, honestamente. Ay, de eso el que no la resistió. Upsi. Ay, upsi. No, mi caballito. Esta mensa se va a subir a defensa. Ah, el ataque, ok. Ay. No, pues me muero. No, valiendo reata. ¡Moriré! Vamos a hacer la munición. No pasó. Ah, no sepo. No sepo. No sepo, no sepo. No, ya le dimos muchas chances al Sableye. No, chacho. Vamos a meter a Clefable. En su lugar. Pues déjame meter un Indeedy. Tengo un Indeedy. A ver, si ahorita este no me chacha, lo hacemos. A ver, ¿cuál es la música de Calyrex? Tiene muchas músicas. A ver, vamos a ver la primera música. Vamos contra Chris. Y él tiene un
más, cabrón. Charizard. Charizard con hadas. ¿No? ¿Cuál? Muy interesante. Me acabo de dar cuenta que no tengo nada para matar un hada. Ah, no, sí, sí tengo. A ver, vamos a ver si funciona. Ay, 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 si funcionara. Ay, 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 sí. Ay, qué música tan solemne. Me siento en velorio rico. Me siento en velorio de persona rica. Ay, no, Dios. Muy bien. ¿Crees que haga Dynamax? No sé. Ay, a ver si no me arrepiento. Ok. La Tailwind. Heat Wave. Thank you, Charizard. Que le vaya bien. Se va por la sombrita. Y ahí está el Trick Room. ¡Holi! Yo igual uso un equipo de Calyrex. ¡Ay, qué chido! Yo la verdad no creo que soy muy diestro. Nada más ando aquí dando lástima. Ya sabes, como siempre, pues es lo que se hace aquí, venía dando lástima. Si sale una batalla contra mí. Oli, sí, sí te vi, Oli, Oli, Oli. A ver, aguántame. Va. Va, patatama. Nada más aguántame. Se los chingó a los dos. Es que ve, cuando no se lo impiden, se sí parte madres. Es como el pinche Slowbro. A veces jala, pero nada más tiene que tener las. Tiene que estar en las. En la situación correcta.
Ya nada más le queda el Sylveon. Vamos a despegarle con Grassy Glide en caso de que tenga Focus Band o cualquier cosa de esas. Ya nada más lo rematamos con él. Ahí está. Creo que el único golpe que me dio fue el Heat Wave del Charizard. Al primero, al principio. A ver, patata, pásame el código. Así. Vamos. Creo que es 89, 82, 82, 92, 92, ¿no? Algo así. Es como lo usamos. No. Nope. Lo puse mal. Ochenta y dos, lo puse mal, ahí está, 92. Entonces están bien, pues sí. Pues sí. ¡Poseto! Ahí está. A ver, vamos a ver. Ay, me encanta esa foto de Sobo así. Uy, me duelen los pies. Vamos a ver la música de Clastriag. Es el equipo de Meola. Se ve bien diferente y ahorita sí que ya lo veo así. ¿Ves si pusiste al Andorus? ¿Ves que te decía? Es que sí, el Andorus le complementa. Ay, 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 no sé si volverá, no sé si me vaya a salir. A ver. Música intensa. Esta es música, se oye como la del la leyenda de Aang. Ahí está el pájaro.
Verga. Tengo miedo. Me va a pegar. No, muérete, maldita sea. Pichere Shiran, nada la mata.
Momento intenso, momento intenso. Muy bien. Tengo una idea loca, 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 loca. Ay, pinche patatama. Se la sabe. Ay, sí, lo mató. Oh, pinche torco, castor. Ah, qué caray. Pues ahí está tu batalla. Ay, ay, ay. Ay, no, te lo juro que me siento perdido. Estabas perdidas, perdidas, perdidas.
Sí, me di cuenta. Después de un tiempo ya me di cuenta qué estabas haciendo. Y me di cuenta que estaba encerrado como gatita en una caja. Y dije, ya, esto valió verga. Y me enfoqué en no emputarme. Sí, he visto que hay gente que sí lo hace y me ha pasado que me lo han aplicado conmigo. Gajes del oficio, yo le diría. Porque posee. Estoy pensando acerca de lo de que anduviste practicando. Ve, tú anduviste practicando en el Showdown, yo no. Yo no. Maldita vida de casado, te absorbe mucho el tiempo, no te deja tiempo para los Pokémon. A la bestia. A ver. A ver, es mi primera vez contra un Necrozma. Además, no sé si sepas si hice una predicción con los dos primeros Pokés. Porque dije, sabe, mi Torkoal lo va a tirar al Andalus para bajarme y después tratar de matarme de Shiram. Es que ve, por eso precisamente dudé en hacer la batalla. Porque tú y yo ya sabemos más o menos la forma de jugar del otro. Y teníamos una idea en general de lo que iba a pasar. Entonces íbamos a ser muy predecibles. Ajá. Y fue así como de, o sea, no. Siento que no le saco provecho, ¿sabes? Aprovecho de aprender cosas nuevas. O sea, la verdad, sí. Sí, en lo que viene a batalla, pues sí, batallas. Que está bien. Está bien. Eso a mí también me impresionó, no lo vi venir. ¡A la bestia! Oye, esto no sub... No. No pensé que iba a pasar, fíjate. No pensé que con un Helping Hand
Iba a poder matar a un... Litten, ¿quieres saber tu ubicación? No entendí, pero... ¡Wey, no manches! ¡Se lo chingó de un golpe! Es que acuérdate que Gastrier, que de hecho es Calyrex, es que tienes que verlo como Calyrex y no como Gastrier, porque Gastrier es puro tipo hielo, pues Gastrier lo aguantaría, pero cuando pero Calyrex de hielo es este tipo psíquico. Entonces le hiciste un super super efectiva. Sí, lo vi. Fíjate que no guardé lo como lo usé antes a la bestia. Sí, es este débil al fuego, acero, fuego, fantasma. Pinche a light switch. Sí, ese es el detalle. De hecho, por eso también quería empezar con Calyrex, porque sé que Calyrex no se va, Calyrex de hielo no va a brillar tanto, porque tiene muchas debilidades. O sea, es, o sea, sí. No sé, siento que hay mejores Pokémon en la meta. Pero por eso quería empezar con él, para calarlo, ver todo y ya decir, ah, no, mira, mejor podemos calar el de... el otro. Etcétera, etcétera. Ya ve lo que está haciendo este compa. Creo que va a cambiar el Lapras. Los esos que calé ya son dos. Son solo dos debilidades, pero son más altas. Exacto. De todos modos, por si acaso, estoy preparando otros Pokémon. Un Kyogre. Un Groudon.
Ups. Upsi. Ay, me asustó por un momento. Upsi. Coco ya está muerto. Chete, no. Tantas cosas. El que bebe para Burger King, sí. Oye, sí es cierto. Kyogre tiene muchas pro- tiene más, siento que tiene más potencial en la meta que los que Calyrex, aunque Calyrex puede que también sí tenga, o sea, ay, no sé, es que la verdad quiero que Calyrex sea bueno. Pero no, chacha. Creo que voy a hacer algo con Calyrex que no se me había ocurrido hasta ahorita que lo estoy meditando. Fíjate que lo que estoy pensando, yo considero, es ponerlo con un Pokémon que puede hacer Trick Room. Porque sí, este equipo no chacho, de plano. Bien, vamos a hacer una simulación. Cuéntame Reuniculus. Con Reuniculus. Ah, es que estoy embarazado. Vamos a hacerlo con estos dos. Vamos a darle a meter a este y a Clefable. Empezaría a buldear. Muy bien. Un equipo de ¿qué? ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a cocinar?
Tío, pero dígame qué va a cocinar usted. Muy bien, entonces tenemos a Reuniculus. Y a Calyrex, lo que hace, lo que va a hacer. Estoy pensando en darle lash out. A Calyrex. A ver. O podríamos darle un la protección. Sí, es cierto. Eso sería más fácil. Cambiarle Trick Room por este. ¿Por qué? Porque lo tengo con Trick Room. Se me olvidaba que así es como lo usé cuando fue en el torneo. Pero nada más lo usé así porque pues lo podrías hacer tú. Es como de el caballito que puede usar Protect. Pero en este caso no me conviene tanto usar el Protect como me convendría usar el. Digo, el Trick Room como convendría usar el Protect. Aquí me conviene mejor. Lo mejor para aquí es, ajá, tener Protect. Es más útil que Trick Room y mejor pongo un otro Pokémon con Trick Room de lado. Aunque los dos son tipos típicos. Un Snarl y me van a matar a la chingada. Oye, a ver, Oh, vaya, vaya. Y 100 veces, no, pero Cresselia también es psíquico. Era lo que no que quería, era poner un tipo psíquico. A ver, vamos a calarlo con este. Vamos a calarlo con este. Rillaboom. Sí. Coco también. Y a ver. Vamos a ver si este equipo. Bueno, pues en sí, de hecho no cambié mucho lo que dije que iba a cambiar. Ay, Coco. Coco me falta. Vamos a cambiar a Coco también. A ver, espérame. No,
No, creo que, de hecho, creo que así como estaba a funcionar, tendremos que. Hay un cierto escenario en el que creo que va a ser el que me va a ayudar. Vamos a arriesgarnos y dejarlo así. Clefable no tiene nada. Vamos a darle unas sobras, yo creo. A ver, ¿dónde están mis sobras? Yo creo que ya tengo, a ver. Aquí, sobres. Por cierto, tengo un Kyogre a nivel 18. De hecho, yo creo que. A ver, espérate. Creo que lo tengo aquí. ¿Ya lo aventé para acá? No, todavía no. Entonces está todavía acá atorado. Este. Nivel 50. B. Estos dos son los que tengo que trabajar. Kyogre japonés nivel 50. Groudon verde que atrapé de Pokémon Go. Creo que este sí es de Pokémon Go. Pero te digo. Ve, mira, aquí también estaba pensando Necrozma. Duxmane, Necrozma, ya lo tengo listo. Bueno, nada más tengo que entrenarlo y ver qué pedo. Tengo también un Rayquaza por si acaso. Estaba pensando. A ver, tú dime. La estrategia que tienes. Gran nivel 25. Sí, es de Pokémon Go. Por esto. Antes era imposible, ahora ya no. Pokémon Go cambió muchas cosas. Técnicamente, ahorita lo que es imposible es nivel 15 para abajo, porque los legendarios en Pokémon Go pueden ser nivel 15 para arriba, en ciertos casos. My weakness, genial. Sí, te digo. Entonces, a lo largo del mes voy a estar calando todas esas otras estrategias. Vamos a calar Groudon, vamos a calar el Kyogre, vamos a calar el Necrozma, vamos a calar a Lugia. Está muy top. Fíjate que sí, lo vi. ¿Quién estaba utilizando en la mañana? Francesco. Francesco creo que lo estaba utilizando. Entonces he estado pelando el ojo de lo que están utilizando. Y digo, mira, ahorita le vamos a dar con Grastrier. A ver qué tal Charcha. Si ya de plano pasamos a otro, y pasamos a otro, y pasamos a otro. Y así, sí. Pero los Lugia sí, Lugia sí. Sí me interesa. Mira, este compa tiene un Slowbro. ¡Ay! El espejo. Me pregunto cómo irá a usar él ese Slowbro. Será. ¿Qué pasa? Yo llevo un Gastrier. Llegué a Master con la rancha de 11 a 1. A la bestia. Como decimos en México, a la verga. Ah, mira. Así. Supuse que esto pasaría.
A la bestia. Un Lugia. Quiero usar ese Necrozma, te digo. Voy a checar equipos. Oh, este lagartija me va a freír a mi caballito. Oh, cielos. Ah, caray. Ay. Los dos. Oh, rayos. Hace sentido lo que está haciendo. No sé por qué me hace sentido. Pero, espérate, Proud, oye, ¿estás utilizando a cuál Grastrier? El de, digo, ¿a cuál Calyrex? ¿El de hielo? Ah, no, dijo Grastrier, sí es cierto, sí es de hielo. Ya. Ya entendí. Charizard fuera. Entonces nos pega la arena. Ay no, qué feo es estar en una tormenta de arena. Me acuerdo cuando estaba una en el desierto de Chihuahua. Se te mete hasta en los dientes. No sabes ni cómo te pasa. Traes la boca cerrada todo el tiempo. Y de repente con Porygon 2. Oh, interesante, interesante. Ay, maldito. Me aplicó la que yo he aplicado tantas veces. Upsi. Sí, sobrevivimos para matarlo. Y nada más para matarlos, ¿eh? Porque creo que también nos va a matar la tierrita. Y ve, los matamos. Todos se mueren. En este turno nadie ganó. ¿Oh, sí? No, ahí está. Bye. No manches. Qué turno tan intenso. Ni me enojo que me hubiera matado el ese porque lo hizo con un... Oh. Con un Slowbro que adoro. Ay. No sé cómo voy a salir de esta.
Porque estoy casi seguro que sabe House of Power. FS está bien jodido con el Tapu Boon. ¡Sí! No, me iba a proteger, pero nada más es alargar lo inevitable. Uy, además el fuego. Tal vez no tenga ese movimiento. Entonces no le puede hacer mucho daño. Thunderbolt. La pega con Grassy Glide por prioridad, sí. ¡Pijum! Puta sota. Al menos que fuera Coco físico con Braver. Pero no, es Coco especial. Es bien especial. Ay, qué sad. Ya más o menos estoy empezando a tener una idea de qué esperar. Leyenda, a ver uno. Porque te lo juro, ayer no tenía ni idea de lo que iba a ver. Y Betal. A ver, según mi pequeño cerebrito, esto va a jalar. Según yo. Según yo, pero pues ya saben. Ay, me duele. Me duele una tripa. Ya son las... ¡Liten! ¿Qué onda? Son las canciones de los Reyes. Déjame poner las CFs. Sí, preparen sus CFs. Bien, Liten, ¿cómo ves? Aquí andamos aprendiendo a las malas. A ver, vamos a arriesgarlo por el repollo. Le risques for the biscuit. ¿Cómo estás tú, Liten? Ya casi llego a Master 1, mijo. Pero es bien Master. ¿Por qué no usas un ETD? De hecho, es lo que debería de usar. Y de hecho, ya la tengo entrenada, nada más es de darle los movimientos. Es muy parecido al tuyo. A ver, pásamelo y lo emulo. Igual ya hasta cambio los míos para hacer el tuyo, maldita. Ando usando a mi equipo que me sentí estafado porque Mr. Pingüino hizo uno casi igual. ¿Qué estás usando tú, Liten? Buenas, ¿qué onda, Patatama? Ya volvió. Liten, ¿qué estás usando?
¿O qué tienes en tu equipo? A ver, cuéntanos el chisme, quiero saber. Solgaleo. ¿Pero Solgaleo solito o Solgaleo con Necrozma? O sea, dos main. Que tenemos las dudas, pues. Solito. Y ese despacho uno. Sí, de hecho sí, hace rato me salió un Deuce Main y sí le pusimos en su madre. Le pusimos en su madre, pero no supe. Digo, pero no. Aún no sé cuál es su de esta. El Calyrex lo sentó de un golpe. Sí, ¿verdad? ¿Sí fue el Calyrex? Este como es mi team, se me olvida. De hecho, la otra vez llevo varios días tratando de acordarme de lo que me dijiste. Lo debí de haber apuntado porque te lo juro que se me olvidó. Y a ver, ahorita lo ponemos, lo rentamos. Muchas gracias, Trav. Ahí está el code. Ahorita lo usamos. Se ve bien bonito y metal shiny. Me gusta más que el negro. Se me fue el, fue un Talonflame. Ah, fue un Talonflame. Ay, sí, es cierto. Era un Necrozma. Ay, sí, es cierto. No, pues pobrecito. Mi team se pasa todo lo pasable de los legendarios. Órale. Un tocino con crema. No, pues adiós, Calyrex. Adiós, reina del cielo. Bye. Sí, de hecho, el ítem. Ahorita me está recordando. Me está recordando Patatama. Estábamos, era que un Clefable y un Talonflame con Gale Winds contra un Lapras y un Dusmane Solgaleo. Y Talonflame estaba uno de vida porque tenía un Focus Sash y le acaban de meter un buen golpe. Entonces, Clefable. Ah, y teníamos ya el Tailwind. Entonces, Clefable usó un Helping Hand y de un golpe sentamos al Necrozma. Así fue como estuvo esa situación. Salvé el clip, lo guardé como clip. No todos los días me salen esas mensadas. Nos quedan dos turnos de Trick Room. Ay, qué pendejo, me hubiera checado. Así. ¡Ah! Es que no me sé la velocidad de Ivetal. Pues este Necrozma no aguanta nada. Sí. Y yo que tengo uno shiny que quería usar, dije, no, no, pues no, como que ya no me están dando ganas.
Dusmane mixto. ¿Cómo que mixto? Nos queda uno de Trick Room. Ay, sí, se olvidó el ataque. Con Geyser fotónico. Ataque especial y físico a la vez. ¡Órale! A la bestia. No, y Betal me está matando. Ciento 113. No, pues le chupó la vida a mi Reuniculus. Además, aprende Meteor Beam. Oye, no, pues entonces tiene potencial. Tiene potencial. Con el Power Air. Ay, a ver. Y vamos a ir a checar el equipo. Es una poco Power Air. Ay, se me perdió el código. A ver. Aquí está. Ya lo encontré. Aquí está el equipo de Proud. A ver. Ahí déjalo, lo pongo aquí rápido en el de este para que no se me olvide y ponérselos ahorita al. Yo también tengo un incinerador. Yo tengo todos. Sí, a ver, vamos a calarlo tal cual. Ahí. Ay, me perdí en el Chedeo Meteor Beam con esa. Así que es popo con el Power Air. Mejor una Weak Bonuses o una Life Orb. Me refiero a gastar el slot del objetivo para. Es más, como que no. Cuenta mi equipo
cubre muy bien todas sus debilidades. Ok, ok. Dice... que puedes tomar. El... al Twitch no le... ah, mira, aquí tengo todavía el otro que me prestaste, Proud. Aquí está a un lado, apenas me di cuenta. Ahí sigue. Ahí está bien bonito. Ahí está sentado. Solgaleo mata a los mismos. Solgaleo, ok. Zygarde, Zacian, Zamazenta, Lugia, Jojo, Kyaro, Carilex, Hielo, Mewtwo y más. Órale. Cubren lo demás. Y también mataron a Carilex Fantasma. Sería muy interesante ver que, quién de ustedes dos gana, porque el ítem también es bueno, Proud. Ay, mira, una ballenita. A la bestia. A ver. ¿Qué movimiento sabe esta cosa? Cof, cof. Patataba. Lo elegí muy a la Iseba porque de hecho me acordé que no he checado bien. Tengo que aprender muy bien lo que los movimientos que dan. Pero Moltres lo mata. Porygon, Rillaboom. No, pues ya, chinga, ya. Patatama. You're torturing them. You guys can still type in Spanish. I will just... I have to speak in English. Because that's what Spanglish does. Yeah. Sorry, Proud. Whiskard is when. Okay, good, that's good. Alright. That's where you put. That's where you. What you. You had the cough. I get it. Oh, look! Yeah, Patatama, this is what you were thinking. It's the thing. Oh, and Calyrex can also do Trick Room. Also... Calyrex could help. Yeah, I mean, prepare your F. Really, I should have checked the team before. Like, really. See what niche or what everybody thought. Yeah. F's in the chat, boys. Now I get it. Yeah, this is gonna end super horribly bad. Basically, just erase this. Erase this battle from you from your memories. Yep. Sadly.
Yep. Yeah, that's what I... Yeah. At least I'm gonna get to see the animations. I didn't think about it, don't feel bad. I honestly didn't even think about it. At least let me shock it a little bit. Oh, really? Well, that's news. The attacks look pretty cool. Oh, what's that? Alright, well, this was the end of a really short fight. I should have put attention. Really? Oopsie! Lo siento. Ya, ya volví a español. Muy bien, entonces sí, nada más es por el este. A ver. Pero es para el Trick Room. ¿Cómo? Ok, yo tengo pensado más o menos. El equipo consiste de Kidra, Kyogre. Pero no puedes poner a Kyurok y a Solgaleón el mismo. Tiene que ser uno o el otro. Dale lo más posible a Kyogre, meterle un fake out. Ok. Se entiende el inglés. Ah, muy bien, muy bien. Pero sí, Patatama, no puedes tener a los dos. Es que ser uno el otro. A ver, déjame nada más ver uno por uno porque... Los vi en la pantalla, pero la verdad no me los comí. No me va a dejar verlos por aquí, ¿verdad? Va a tener que ser allá. Ay, sí es cierto. A ver, vamos otra vez. Está chingón el equipo. Entonces... Ajá. Entonces, en todos los casos hay que meter Trick Room. Bueno, la mayoría. A ver, Proud, ¿tú crees? Entonces, un Suicune. Ah, caray. Un equipo de jojojo. Entonces pongo otro Landorus porque ese es el peor que se pegaba. Sí. Raichi. Ahora se Rillaboom, but I'm not sure. Estoy waiting. Con agua berry. Rila lavadora. Lo sabía, pero no estaba seguro. ¡Ay! ¡Alcanzó el tiempo! Yo uso la citrus.
Se ve que está chida. A ver, vamos a ver qué tal. Está rara esta música. La Citrus Berry. Creo que este va a ser... a ver, ahorita. Ahorita vemos, a ver. ¡Au! Me pegué. Tengo silla nueva desde hace mucho tiempo, pero siempre me pego en la base. Aquí el campo psíquico inhabilitó al Grimmsnarl, ¿no? Me encanta quemar a los Calyrex. ¡Que ardan! ¡Que ardan en el infierno! ¿Pero todavía puedes usar pantallas? Ok. Pero no te puedes mofar ni nada. Sí, hace ratito fue esa una discusión que tuvimos. Muy bien, entonces... Pero no puso pantalla. Entonces me quise tantear. Me distraje y no vi. A campo ya se tanto. Ok. Esa tipa la cagó. ¡Ay! ¡Se me acaba el tiempo! Bueno, lo hice sin este. Detalle de tiempo. En este momento no sé si es bien. Saca la rila, sí, ahí está. Estoy tratando de... acabar el tiempo otra vez. Haré lo que no hice en la pasada. Te quiere quemar. Ah, caray, lo cambió. Mandó a Landorus. Ataca como sepas, ya, sí. Por... Dale, no te preocupes. Perfecto, ya es que no sabía si me... Esto de que a veces hago las cosas y de repente me dicen, no era esto, y yo, ups. Quedo arisco. Ya, va. Te van a bajar el ataque. Chale.
Sí, nada más hasta que me sacara el campo a Landon. Fíjate que siento que lo va a volver a cambiar. Ahí tenemos el fake out. Es que ahora no vas a pegar nada. Tengo un hunch. Se va a estallar. Ah, sí es cierto, sí. Seguramente es el Andes Scarf. Pues estamos en Trick Room. Creo que estaba haciendo tiempo para el pájaro. A ver, nos queda un Trick Room y también nos queda un Dynamax. Por eso no hizo Protect. ¡Ay! Porque si no se hubiera hecho Protect, ¿verdad? ¡Qué bonito! ¡Ojo! Está bien mono. Está interesante. A ver. Quería tumbarle el deseante, ¿no? No sé por qué no deja que pongan jojo de jojo. Ya se lo chingo. Si hubiera hecho un Protect, le quitaba un turno y el siguiente lo mataba. Se acabó el Trick Room. Se acabó el Jojo y sin Trick Room y GG. Ok. Ay, 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 no, lo pensé y dije, no lo va a hacer. Es que iba a hacer el Nasty Plot con la lavadora. Dije, si hago el Nasty Plot. Dije, no, se va a proteger. Ay, no. A Rotom Wash y en Didi. Mete Nasty Plot. Ve, apenas me llegó el consejo. Sí, me van a querer. A ver, vamos a meter Nasty Plot, si es cierto. Sí. Si no, no lo va a poder tumbar.
Supuse que eso iba a pasar, por eso no, no sabía si se eligió o no. Dije, por si acaso, no sobrevivo. Ay, ay, ay. Es que sí. Tengo que aprenderme lo que hace cada uno. No se esperen. Así pasa. Y Trick Room. Ya está muerto, ya pagué. Me quedé sin café. ¿Cómo es que está rara? Ese team es bueno, solo debes aprenderlo a usar. ¡Exacto! Es curva de aprendizaje. Estamos en curva de aprendizaje. No se frustren si me ven metiendo la pata o haciendo cosas que no debiera de hacer. Es temprano. Pam, pam, pam. Vamos a continuar. Porque necesito sacar callito y aprenderme el equipo. Pero sí, es muy parecido al que tengo. De hecho, creo que es lo que mi equipo no llegó a hacer. ¿Sabes? Lo que no podía. Lo que no sabía que le faltaba a mi equipo más. Y fíjate, nunca pensé en Rotom. Tengo al Lindidi, lo vamos a hacer, lo vamos a entrenar. Incineroar y Rillaboom. Este dúo dinámico. También no sé. Es que el caso es de que los tengo todos, nada más tengo que acomodarlos. Podría hacer una copia con mis Pokémon de ese equipo. Si no estoy a copiar, te dije para cómo pilotearlo. Pues sí, de hecho, creo que, a ver, de hecho, le voy a dar así. Y creo que igual y así de una forma u otra me lo voy aprendiendo poco a poco. Sí, pero tú tranqui. Que al cabo estoy en rango bajo. Si estuviera más arriba, pues como quieras. Pero ahorita sí. Estamos bien, tú tranqui. Don't worry. Todo chido. La bestia.
A la bestia. Al Porygon. Y yo pues sí. Mejor encontrar Porygon los dos. ¿No era Prankster? No. De hecho, yo pensé que también que iba... Que lo iba a utilizar como para poner Trailwing o algo así. Y que iba a ser Dynamax al Nihilego. Que no pongas el Trick Room. Ay, creo que me estás viendo con delay. A la bestia. Es posible que haya un delay como de 30 segundos o un minuto. Pam, param, pam, param. Ay, Urshifu, no le vale. Ay, mijo. Ah, cabrón. Según yo,
Según yo, el Wicked Blow pasaba a través de las protecciones de Dynamax, pero creo que no. Creo que nada más es el movimiento de Dynamax contra Dynamax y abajo es contra abajo. ¿Sabe? Creo yo. ¿Qué va a ser el Rotom? ¿Qué va a ser el Rotom? ¡No! Me mató. Close. Ahí lo único que el Glacier sí los hubiera matado a los dos. A los top. Ay, 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 ay. A ver. No me da opción de checar, ¿verdad? A ver, creo que aquí sí. Ah, nada más así. A ver, déjalos a Ponko acá para que no se me olviden, porque. A ver, rápido. Y Glacier. Ahí está. Freecam. Ay. Patin Shot. Dark Lariat, Main Sense. Classic Life, Fake Out, lo mismo. Knock Off. Y Protect. Lavadora, Sabre, Will-O-Wisp. Hidrobomba. Y Thunderbolt. Ok. Sí. Nerian Pulse. Ok. Hidrobomb. Shadow Ball. Y Recover. Oh. Ok. Ya vi. Makes sense. Me gusta el equipo. Ya hay que seguirle dando para seguir aprendiendo. Uy, uy, uy. Ay, mi espaldita.
Ah, caray. Vamos a poner la música de Peony. Tundrus es eléctrico y volador. ¿A qué es débil Tundrus? Roca y hielo. Obviamente no miedo. Okay. Patatama, apenas volví otra vez. Muy bien. Ya no me dejó jugar. Ya se enojó esto. Ya. Te pongo... Ah, ya volvieron todos. Bueno, yo estoy reiniciando el juego porque se enojó. Ya no me dejaba jugar. ¡Ay, qué rico me truena la espalda! ¡Ay, se ve toda la papada! ¡Ve, parezco rana! Cuando estaba en el cole, tenía a un amigo que le decíamos el rana porque estaba muy ojón. Y ahora siento que yo soy el rana. Por el rana. ¿O qué hace? Está así, vamos otra vez. Reiniciando todo. Batalla doble. Agarramos el equipo de Proud. Y ahí estamos. Música de Peony y a que encuentre gente. Ay, ay, ay. Me tengo que memorizar el equipo. Siento que eso me va a ayudar. Memorizarme el equipo. Y aventarme así. Vaya, vaya, mucha agüita. Memorizar el equipo funciona. Es que sí, si no estás como en blanco y tienes que andar checando, se te olvida lo que uno puede hacer. Y luego pones uno y dices como de, ay, güey, no manches, pude haber hecho esto. Y no lo hiciste. Y sí afecta, quieres o no afecta. Entonces ahí vamos, voy a tratar de consagrarme a este equipo. Al menos por esta semana. Hasta el siguiente aviso.
Lo presentí. Pero no sé si hice la elección correcta, ¿sabes? Ah, caray. Me lo cambió. Me echó al pelícano. Sí. Y estabas haciendo un equipo, ¿no, Patatama? Se ponen muy interesantes las pláticas con Litten y nunca las guardo. Siempre después al día siguiente digo, ¿y qué dijo? A ver, yo considero hacer esto, mira, checa. Nasty Plot con Roto y con Kelly Rex. Tumbar al Kindra. Que si no va a atacar después. No, vamos por el Pelipper. Mira, lo quitó. Seeking es puro tipo agua, ¿verdad? A ver. Sí, es puro tipo agua. Me pregunto qué harás. Y ya ahora sí.
Kindra, Kindra, Kindra. Sí. Bye, Kindra. Ya me salió. Scarlet me quiere quemar. Lo quemó. Oh, Seeking sabe el Lightning Rod. Órale, esa no la vi venir. Ludicolo. Tratar de matar al Seeking. Lo malo es que se acabó el Trick Room y se acabó el Dynamax. No. Y ahora va a ser Scarlet. El otro. Seeking ha sido equipado. Lo mataron. Muy interesante el Seeking. Te da una cobertura que no la gente no ve venir. Especialmente yo lo pondría, digo, con un equipo con Kyrog. Así proteges a Kyrog de... o al Kyroge de ataques eléctricos. ¡Maldición! Sabía lo que iba a hacer. Fíjate, yo no sabía eso, que Seeking sabe Lightning Rod.
se me hacía interesante el por qué la veo sacar llave. ¿Por qué? Así aprendemos. Bueno, ahora sí me tengo que retirar a aprender unas cosas. Muy bien, Patatama. Nos vemos. Dale. Bye. Queda el Pelipper. No sé cómo matar al Ludicolo. Ludicolo. Volador, Poison y Punk. Daño neutral le vamos a tener que dar. Ay, se va a acabar el Grassy Terrain. ¿Cuánto me queda de Grassy Terrain? Uno nada más. Oh, la bestia. Ah, se murió. Ok. Mucha tortura. Mucha tortura para que al final no saliera. Ok. Bueno, fue un detalle de qué tan bueno está el equipo. Ahí voy aprendiendo con este equipo que me prestaron. Gracias, Proud. Ay, 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 qué alegres van. Ay, 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 sí, ¿por qué hay muchos Slowbros? ¿Qué está pasando? Jamar. Tiene un equipo con los tres starters.
A ver, no estoy muy seguro de mi selección, pero vamos a ver. Vamos a probar, vamos a probar. Este equipo, la la la. Queriendo hacer rimas, por eso nunca fui porrista. Voy a tratar de recargar. Como CTP. ¿Por qué Slowbro? ¿Qué me perdí? ¿Por qué están usando Slowbro? ¿Sabes? Ay, por el Trick Room. De Psychic Sarah Martin. Este es el normal. Ah, caray. ¿Qué me perdí? Este es el segundo que me sale con Slowbro y este sí uso hasta Dynamax. Sube el ataque especial. Tendrá. A los Slowbro los usan con... No sé si tengo una Shuka Berry. No, es que ¿será que el tipo tierra ya no es tanta amenaza? Pero si el caballito sabe tipo tierra. Todo el mundo sabe tipo tierra. No sé qué está pasando. Graciglide lo mató. Ahora Slowbro es lento. Sí. No tiene Shuka Berry. Ha de tener la garrita. Sí, pero es que pues ya. Es un tanque. Vaya, vaya situación. Es posible que sepa Flamethrower y que me lo voy a aventar ahorita. Aunque no sé a quién. Se protegió. No, pues no pasa nada. Nadie gana.
Sé que no lo va a cambiar. Porque le invirtió. ¿Para qué le subirías tanto el ataque a un Slowbro para después cambiarlo, sabes? Ese iba para Rillaboom, por eso lo cambié. Ahora el equipo ese lo va a matar. Perfecto. Y se subió el ataque. Okay, rila, boom, 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 boom. Mira, boom, 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 boom. Queda un turno de Trick Room, ¿verdad? ¡Sipi! Muy bien, vamos a hacer Nasty Plot. ¿Por qué? Porque Glaster va a ser el. No, ahora me podría pegar con. Ve, si Rillaboom me pega con. Al Rotom. Se va a suicidar la bestia. No. No, mi Calyrex. Maldito desgraciado. Me flinchó. Madres, voy a volver a meter el Trick Room. Muy bien, cambiar Rillaboom. Ya toque Kiss. Thunder Wave. Oh. Parálisis. Eso no me gustará. ¡No! ¡Me paralició! Ok, ya llega, no voy a esperar por el Trick Room. Togekiss. Plastiglin. Me activó la valla. Ahí están los dos. Pam, pararam, pam, 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 para, pam, 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 muy bien. So we have Rillaboom, boom, 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 boom. Rila boom 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 y solo rila boom 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 y ya. Así mira, tú lo quemas, tú lo matas. A la bestia. A la bestia. Fue un gusto conocerte, Changuito. Adiós, Changuito. Excelente, me pareció muy bien esta batalla. Ahí va. Ahí va el equipillo. Ahí va el equipillo.
Que está bien. Está bien el equipo. Me gusta. Aquí le voy a dejar por el día de hoy. Porque me tengo que retirar. Son las 5 de la tarde. Mañana vamos a volver a hacer igual a la misma hora, mismo canal. Vamos a continuar. Voy a traducir el equipo que me rentaron al mío. Porque quiero usar mis Pokémon. Pero el mismo equipo. Así que pues vamos a verlo. Y yo me retiro. Nos vemos mañana. Que se la pasen bonito. Bye.